Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Hoy os traigo este maquillaje que es para el concurso de Spinelli Makeup, que por fin termina. Que este es el que termina, digo por fin porque me ha costado mucho trabajo encontrar tiempo para hacerlo, pero me ha encantado hacerlo. Y lo que tocaba esta semana era Glitter Snowflake, que es los copos de nieve pero de purpurina. Así que este es mi maquillaje con mis uñas postizas hechas por mí y todo esto. Así que si os gusta lo que veis, dedito arriba, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales. Con la prebase ya puesta, lo que estoy haciendo es aplicar un graso de color blanco, hecho en concreto de la marca Grima, y me lo aplico con una brocha media. Esta brocha os diré que no es para aguacolor, sino que es una brocha para pintar cuadros, y es de la marca PB, me la he comprado un Nikon. Están genial y os hablaré de ella. También me la aplico este color por la parte del cuello y, como vais a ver a continuación, también por la parte de los hombros, clavículas y demás, pero con una brocha un poquito más gorda, una brocha kabuki. Con una sombra de ojos blanca mate, lo que estoy haciendo es matizar todo esto, y de esta manera, si nos ha quedado alguna calvita, pues también se tapa y también nos aseguramos de que nos quede blanco blanco. Con una sombra de color blanca también, pero en este caso es una sombra de color irisada, lo que vamos a hacer es ponerle en el hueso de la ceja, el interior del ojo, la parte central de la nariz, que ya la tengo hecha aquí, y también en la parte de arriba del arco de Cupido. Con una sombra de color lila, este es un lila de la paleta de Chameleon Palette, tiene un poquito de purpurina, lo que voy a hacer es darme en el interior del ojo, la puntita de la nariz, la parte de arriba de los labios, y también voy a marcarme lo que es la barbilla, que ya sabéis que yo la tengo muy poco pronunciada y me gusta que se pronuncie un poquito más. Con esto vamos a dar un efecto pues como de un poquito de quemado por el frío. De la misma paleta de Chameleon Palette vamos a usar este tono rojo que tanto me gusta, que por cierto, si no has visto que me parece, míralo arriba. Voy a usar también una sombra de color morada, pero esta es de Grima y es mate, y la voy a poner en el exterior del ojo haciéndola en forma de pico, marcándolo mucho, y también voy a marcar el pómulo. También voy a marcar, pero con mucho menos producto en la brocha, sino con lo que nos ha quedado de marcar ante el pómulo, un poquito en la nariz, y también voy a marcar la parte de la frente, y vamos a hacernos esa especie de contouring, pero en color fantasía, que sería lila. Como ya veis, primero marco y después voy difuminando poquito a poco hacia abajo. Voy a usar también un tono celeste de una paleta que tengo de BH Cosmetics, de la Modern Made, y lo voy a poner en el centro del ojo, del párpado de arriba, perdona, y en la parte de abajo de la waterline. También voy a dar un toque en la nariz, a los lados, en la puntita y en la parte de arriba de los labios, y también lo voy a difuminar con la parte de la barbilla. Ahora lo que estoy haciendo es un agua color blanco, lo estoy poniendo en la parte de las cejas para que tenga este aspecto todo blanco, todo rollo de la nieve. Y también lo que voy a hacer es marcarme la waterline con el graso blanco que habíamos usado para la cara. Me hago el liner y con la misma sombra de ojos blanco que habíamos usado al principio voy a marcar muy, muy bien la nariz porque se había perdido un poco con los tonos lilas y azules, y también le voy a dar a los labios para que brillen. Me hago la parte de arriba del liner del ojo, que había marcado antes solamente la parte de abajo. Y también, como veis, le doy un poquito a las pestañas porque después llevo unas pestañas postizas y no quiero que se vea el color negro. Con una sombra de ojos plata, que también es de la Chameleon Palette, voy a darme otra vez iluminaciones en los puntos clave. Y también voy a marcarme con la misma sombra de ojos lila mate que había cogido de Grima desde el principio, voy a marcarme bien las clavículas. Y la misma sombra de ojos blanca también la voy a usar para iluminar la parte de las clavículas y que se vea pues este efecto de como muy esquelético. Voy a usar el mismo tono plata que había cogido antes de la Chameleon Palette, me la voy a poner en el centro del ojo y lo voy a ir difuminando un poquito con los demás colores. Aplico estas super pestañas postizas, os diré que no es de ninguna marca porque es del chino, así que me encantan, son geniales y para las cosas de fantasía creo que no hace falta gastarse tanto. Y también, bueno, lo que estoy haciendo es hacerme un liner con agua color azul de la marca Superstar. Me hago este liner y muy marcado por arriba, por abajo, y le doy un choquecito también a la ceja. Con este mismo color voy a darme este azul en el interior de la parte de los labios y la voy a ir difuminando. Ahora lo que estoy haciendo es aplicarme agua de avena, esta es de la marca Deli Plus, que me encanta cómo huele.
y lo que hago es aplicarme purpurina. Esta purpurina es el tono Madre Selva de Grimas, tiene un aplicador muy cómodo, muy bonito y os diré una particularidad, y es que esto se pega con agua o con este agua micelar y no se mueve. Es una pasada, es una maravilla como brilla, después lo vais a ver más cerca en el vídeo. Ahora con mi pegamento Mastic, este es el Spirit Goom de Kryolan, me estoy aplicando estos destellos grandes que son de forma de snowflakes, que no me sale el nombre en español, y me pongo este cuello que me he hecho de purpurina, cola y demás. Así que si quieres ver cómo me lo he hecho también, puedes darle clic a lo que te sale aquí arriba y puedes verlo y recrearlo tú. Y así es como queda el look, espero que os guste. A mí la verdad es que me encanta, mirad qué bonita se ve la purpurina. Y nada, aquí estoy yo haciendo la payasa. Así que espero que os guste todo lo que veis, y si os gusta ya sabéis, dedito arriba, suscribirse, comentar abajo y seguirme en todas las redes sociales. Muchísimas gracias por volver a ver un día más. Si no te has suscrito todavía, hazlo. ¡Muah!